Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a Nuestro Agro y hoy el tiempo en Misiones. ¿Cómo vienen los próximos días? Ingrid con esa información, además la actualidad agraria y por supuesto nuestra recorrida habitual de las chacras misioneras. Y entre nuestros títulos principales, hoy vamos a estar recorriendo la producción yerbatera, la orgánica, que se viene trabajando fuertemente en diferentes municipios. Experiencias y testimonios, hoy aquí en Nuestro Agro. Del tabaco a la producción de alimentos. ¿De qué manera se ha logrado esto? Y vamos a conocer el testimonio de este productor que a partir del Centro de Producción y Validación de Tecnologías Hortícolas en San Vicente pudo aplicar estas técnicas en su chacra y de esta manera hacer ese gran paso que significa no solo para la familia del productor, sino también para la economía de nuestra provincia y en esto que es su horizonte de producir alimentos sanos. Yo anteriormente plantaba tabaco y de ahí decidí de cambiar de opción, o sea, de dejar el tabaco por las verduras. Y ahora tenemos en la huerta tenemos todo variado, lechuga, todo lo que es repollo, cebolla, todo lo que es verdeo. Y también morrón y tomate también. Y para mí es un gran logro porque a mí siempre me gustó más el tema de la huerta, la verdura, do que el tabaco. Y acá uno aprende muchísimo. Ya en sí, así uno ya ve los errores de uno. Ya. Esto ayuda un montón. Es muy bueno porque en lugar de nosotros tener que nosotros plantar y cómo es y vivir por, digamos, como se dice, por nuestro cuero, de ganar la experiencia, a ver si sirvió o no, si se puede usar esta variedad o no, está muy bueno este centro porque ellos prueban y bueno, en caso que no funcione, nos transmiten el conocimiento a nosotros y ya no es un costo que el productor no tiene que afrontar por sí solo. Para nosotros un gran alivio esto. Es un lugar que hacía falta también para que puedan ir practicando y viendo qué se debe mejorar en las producciones cotidianas que hacemos día a día. Y bueno, acá ya ellos se ocupan de eso y nos pasan ya la información correcta para que podamos tener buenos cultivos. Llegamos a mitad de semana, excelentes condiciones en el pronóstico del tiempo, con cielo despejado en todo Misiones. Eso sí, abrigate porque durante toda la mañana, hasta incluso lo que va a ser la media mañana, va a estar templado a frío en las distintas zonas de Misiones. ¿Qué pasó? Cambió el viento que ingresó del sur con rotación hacia el norte, sobre todo en horas de la tarde. Esto quiere decir que amaneció con temperaturas frías a templadas y luego en el transcurso de la siesta y de la tarde, por supuesto, el ambiente se va a poner un poco más cálido. Vamos a ver cómo va a estar para esta jornada de día miércoles el porcentaje de humedad. Va a tener una variación desde el 32 al 87%. Con respecto a la fase lunar, te contamos que estamos en el quinto día de la luna cuarto creciente. Y hoy hacíamos de referencia a estas temperaturas mínimas. Quiero destacar para vos que nos estás acompañando desde muy temprano, desde Bernardo de Irigoyen, allí se estaría registrando la sensación térmica inferior con 8 grados. Es así, una temperatura muy baja y muy fría, por eso hay que cuidarse sobre todo si salís a realizar trámites o a realizar cosas desde muy temprano. Mientras que la sensación térmica máxima se va a estar registrando zona sur desde San Javier con 28 para esta jornada. Hablamos también de las temperaturas mínimas porque hoy lo que te estaba destacando era la sensación térmica inferior y máxima a nivel provincial. Hacemos el repaso brevemente. Mínimas de 9 y 11 grados y las temperaturas máximas estarían rondando los 27 y 28 grados. Acá a mi espalda se ve el sol radiante y en pleno que estaría en toda la provincia de Misiones en las distintas zonas.
una de las cuencas productivas más importantes en lo que es la actividad ganadera de animales menores, es Fachinal. Allí se viene trabajando con capacitaciones, cursos, talleres en manipulación de alimentos. Esto es una articulación que se lleva adelante con los productores. Eso pasa importante porque como la fiesta va creciendo año a año, nosotros también tenemos que ir adaptándonos a todo lo que hoy en día se exige, ¿no es cierto? Yo me pongo siempre en el papel de consumidor. Yo para consumir un alimento tengo que tener una tranquilidad de que el alimento se haya elaborado higiénicamente y con todas las condiciones sanitarias, digamos. Esta capacitación de manipulación de alimentos es muy buena porque desde los jóvenes hasta las personas adultas hay muchas cosas que por desconocimiento se procedía mal. Esto es muy positivo y bueno, es el primer paso, seguramente que de aquí vamos a ir dando otros pasos también importantes al respecto para que la higiene y la salud vayan de la mano con todo. Y sus fiestas, sus eventos y estos espacios para visibilizar la actividad productiva y sus protagonistas. Por eso este fin de semana se realizará la fiesta de la mandioca y del horticultor, como todos los años. Esto es en Gobernador Roca, allí a partir del viernes, con las fiestas, con el show, con la carrera de tractores, la elección de reinas y también la tradicional pelada de mandioca. Así que imperdible esta fiesta el fin de semana. Y con este dato y con esta agenda, nosotros nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. La gran exposición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba pudimos conocer productos de nuestra tierra colorada. En este caso, la cooperativa de 2 de Mayo y la marca Indumar ha presentado un nuevo producto. Esto es una yerba para tereré. Y bueno, estamos acá para que la gente, todavía la que no nos conocen, vayan conociendo, que prueben nuestro producto. La cooperativa en sí ya tiene 30 años, siempre vendió el producto que es la yerba canchada a terceros, a otras marcas. Y bueno, ahora hace 4 años que sacó su propia marca. Y en sí es una yerba que tiene un estacionamiento de entre un año y medio a dos. Es una yerba tendencia suave porque no es muy molida, muy poco polvo. Y ahora en sí hace 3 meses sacamos la yerba que es para tereré también. La yerba de tereré es la misma yerba, el mismo estacionamiento que tiene la yerba tradicional que para el mate, solo con una molienda más gruesa y cero polvo. Pero hoy lo que es la provincia, realmente tuvo una muy buena aceptación nuestra yerba, nuestro producto. Bueno, tenemos Buenos Aires, tenemos Córdoba, Rosario, Chaco, tenemos un buen cliente, Formosa. Estamos despacito, se está ramificando. Realmente tuvo un buen impacto fuera de la provincia también. La Expo, ¿no es cierto?, siempre te enseña algo, así que para por ahí el día de mañana ir remediando y siguiendo los pasos de las grandes empresas.
Y junto al pronóstico extendido, acompáñame. Vamos a ver cómo va a estar para el día jueves y nos vamos a acercar, por supuesto, también al inicio del fin de semana. Día jueves, con cielo cubierto, el sol va a salir entre las nubes. Observamos las temperaturas mínimas de entre 12, 13 y 14 grados y las temperaturas máximas estarían rondando para este día los 29 y 30 grados. A ver, un día más, el inicio del fin de semana, el día viernes también, sigue el buen tiempo con cielo cubierto. Por supuesto, esto quiere decir que el sol va a salir entre las nubes. Se mantiene el ambiente frío a templado para el día viernes con temperaturas mínimas de 18 y 19 grados y las temperaturas máximas aumentan un poquito más, dejando su paso un ambiente cálido de entre 33 a 34 grados. Así que a disfrutar cuando amanece, eso sí, va a estar todavía un ambiente frío y luego en horas de la siesta y de la tarde aumentan las temperaturas en todo Misiones. Atención productores tabacaleros, el Ministerio del Agro y la Producción comunicó que el sábado 16 de noviembre se realizará el pago correspondiente a la tercera vuelta de precio del Fondo Especial del Tabaco. El total a abonar asciende a más de 1.472 millones de pesos destinados a 9.121 productores y productoras de tabaco Burley con un precio promedio por kilo de 111 pesos aproximadamente. La ingeniera Vanessa Joffen viene trabajando desde hace muchos años en el mejoramiento genético de la yerba mate y por este trabajo de investigación es que le han otorgado la orden del mate, este reconocimiento que se da todos los años en la fiesta de la yerba. Desde INTA actualmente estamos capitalizando un ranking genético que armamos durante 3 años, donde medimos rendimiento individual de ensayos de progenies. Construimos un ranking genético en base al rendimiento y a la estabilidad de esos materiales. Establecimos un nuevo huerto semillero clonal, establecimos nuevos ensayos de progenies en diferentes localidades, en Liebig, en Oberá, en Monte Carlo, para evaluar la interacción genotipo-ambiente, cómo se comportan esos materiales en diferentes ambientes. Y también lo que estamos haciendo con esos materiales top de ese ranking, estamos armando un panel de cruzas para hacer cruzamientos controlados en yerba mate. Estamos viendo que hay interacción genotipo-ambiente, que es algo que todavía no se midió en el cultivo. Entonces, eso le sirve al programa para empezar a recomendar materiales en diferentes lugares. Para decirle al productor, en este ambiente, esta variedad va a ir mejor, responde mejor, crece mejor, rinde mejor y en este otro lugar va a ir esta otra variedad que funciona mejor. Es un material que va a estar 30 años en la chacra. Entonces, al comprar genética mejorada o comprar una semilla conocida que proviene de un huerto semillero clonal, se está asegurando rendimiento y estabilidad. Con estos nuevos ensayos que nosotros ya estamos probando los materiales en diferentes lugares, también nosotros podemos asegurarle de que en este lugar va a funcionar mejor esta variedad. Viral que vamos a compartir con vos, la toma, la imagen y el trabajo que lleva adelante este Border Collie en juntar, en arriar a estas ovejas. Y con este video nosotros nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Come, Bobby. Come, Bobby, come, Bobby. Here, come, Bobby. Thank you.
Bueno, Nelly. Good girl, Stormy. Yeah. Good girl, yes, good girl. La directora de Yerba Mate y Té de la provincia, la ingeniera Tatiana Vida, informa en esta nota cuáles son los números de la producción orgánica en Misiones. Misiones representa el 1,3% a nivel país de la superficie total orgánica que hay en la Argentina. Dentro de Misiones tenemos distribuidos en 21 municipios los establecimientos y la producción primaria, donde en Andrecito contamos con 10 establecimientos con certificación orgánica. Hubo un incremento de la superficie y hoy tenemos más de 4.100 hectáreas de superficie certificada orgánicamente. Tenemos más de 90 establecimientos, ¿no?, entre primarios y elaboradores de producción orgánica, y hay muchos agroecológicos. Y el agroecológico es el ideal para pegar el salto hacia la certificación. Con asistencia técnica puede lograr ese salto. Lleva un proceso de implementación antes de la certificación. Tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder, digamos, llegar a la certificación. Trabajamos mucho en la formación de recursos humanos. Recordemos que tenemos por primera vez la diplomatura en producción y comercialización de productos orgánicos acá en la provincia, que tenemos 45 participantes de esa diplomatura. Y bueno, la formación de recursos humanos tracciona también para que siga estando el tema sobre la mesa y que los productores puedan tener esa asistencia para certificar. Y eso incentiva también al productor porque obviamente hay un nicho de mercado. ¿Sí? Ven una posibilidad de agregarle valor a su producto y poder, digamos, hacer esta forma de producción amigable con el ambiente. Vamos hasta el corazón de Misiones, Oberá, y vamos a conocer esta experiencia de reconversión de un yerbal. ¿Cómo es volverlo, transformar un cultivo en agroecológico, hacer una producción orgánica? De eso se trata entonces esta marca, que además se comercializa con el nombre Yemarí. La marca arrancó en 2012, más o menos, con un emprendimiento, un sueño de los hermanos de mandar yerba a Rosario, que era donde tengo mis hermanos, y así empecé a mandar yerbita. Con el tiempo se empezó a comercializar. Cada vez tuve que mandar más yerba y bueno, también se hizo conocida la marca, y hoy en día sí es conocida la marquita en el centro del país. A nivel provincial se largó las primeras certificaciones y sí, nosotros estábamos ahí en ese grupo, las primeras chacras certificadas. Ahora estamos haciendo todos los procesos para lo que se haga falta para la certificación orgánica. Fue un hermoso regalo de la vida que nos hayan dejado esto los abuelos, y de poder hacernos cargo de una forma consciente y para el beneficio de la demás persona, por un producto que le ofrezca salud. No es solo el intercambio de dinero, sino que hoy en día tenemos que lograr ese cambio de conciencia y te tengo que brindar algo más saludable, algo que te haga bien.
El 3 de diciembre es el Día Nacional de la Producción Orgánica en nuestro país y Misiones tendrá un rol destacado en este evento que se realizará en Buenos Aires. Este año Misiones tiene un protagonismo muy importante. Ahora, la primera semana de diciembre es la semana de la producción orgánica, es a nivel mundial. Desde la Mesa de Producción Orgánica estamos organizando una serie de actividades, son en Buenos Aires. Hay actividades en Cancillería. Logramos tener el catálogo de oferta exportable orgánica de la provincia, que también se va a estar presentando. Está el Gustar Orgánico, que también van empresas yerbateras a participar. La Noche de las Casas Orgánica, vamos a tener yerba y té gourmet. Y también se entregan los premios Argentina Orgánica 2024. Misiones tiene alta participación. Hay una empresa ternada ya en dos categorías, que es la empresa Kraus, que tiene altas chances de ganar el premio. Y otras empresas, también misioneras, ternadas en distintas menciones especiales, pero estamos seguros que vamos a tener una buena participación y, bueno, probablemente algún premio lo vamos a traer. @TV12Misiones, así estamos en las redes sociales, y www.canal12misiones.com es nuestra página web. Y por supuesto que te vamos a invitar a quedarte en Canal 12, todavía hay muchísima información más para vos. Y hoy te deseamos un excelente día. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, chau.